Sí, muchas gracias, diputada presidenta. Prácticamente era lo mismo que comentó el doctor Molina. Es el asunto de, yo creo que nomás aquí había que enfocar muy bien nuestras baterías. Finalmente nosotros como Congreso, a quien debemos de fortalecer, es a la PDH. Hay que fortalecer a la Procuraduría de Defensa del Menor, que justamente este tipo de reuniones se derivan de una iniciativa que presentó la diputada Carmen Frías para justamente ponerle mayor atención a los albergues, o casas hogar y a todo el asunto del menor en Baja California. De ahí derivaron justamente las comparecencias estas y las anteriores, una serie de propuestas de orden legislativo que se han estado revisando dentro de la Comisión de Gobernación. Nosotros estamos preparando, junto con la diputada, un documento, pero va enfocado prácticamente a revisar otra vez la ley de asistencia social y obviamente a empoderar más a la Procuraduría de la Defensa del Menor. Yo creo que ahí es donde nosotros como legisladores tenemos que enfocarnos. Yo he llamado más que a la propia Procuraduría de los Derechos Humanos, lo haría a nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar a este tema? Ya escuchamos a los funcionarios del DIF, de la Procuraduría de Defensa del Menor, ya escuchamos al señor Procurador, y ya tenemos varias iniciativas en la Comisión de Gobernación. Yo creo que sí vale la pena que ahorita que están las comisiones unidas, ¿sí?, pongamos un plazo para dictaminar o presentar alguna iniciativa. Yo tengo ya una adenda, una propuesta que he estado trabajando con el equipo de la diputada Carmen Frías y con la propia diputada, pero que ya pudiéramos revisarla en la Comisión de Gobernación. Voy a aprovechar que está Roberto para ver si este tema ya lo podemos agregar, diputado Roberto Dávalos, en la próxima reunión, también revisar el asunto de la iniciativa de Carmen Frías y el replanteamiento que se hizo desde la sesión de pleno de Ensenada, ¿no? Y ya hay propuestas muy concretas, pero es en el ánimo de fortalecer a la otra procuraduría. Y de nada más comentarle, señor procurador, yo sí creo que es muy conveniente hacer una recomendación a quien ustedes crean conveniente, si es a nosotros mismos también, si somos omisos en no hacer el marco jurídico adecuado, hacerlo. Y de no, a mí me parece que usted no podía haberse quedado solamente con que la vigésima legislatura me aprueba un dinero, tengo que hacer el trabajo y reportarle al patrón Congreso. A mí me parece que si usted no hizo la recomendación a las autoridades, en este caso de aquí, yo sí le puedo hacer una recomendación, usted debería renunciar. Después de conocer y dar a conocer esto a la vigésima legislatura y a esta legislatura, usted debería renunciar. Porque no puede ser solamente un informe a los representantes populares, que finalmente ya se fueron, y venir a decir usted aquí, ¿no?, que bueno, yo finalmente me aprobaron un presupuesto en un subprograma, me fui y me gasté una lana con 90 y tantas personas, no nomás usted, el anterior también, ¿sí?, porque usted entró posterior, según entiendo yo, los tiempos del estudio, ¿sí? Pero sí me parece que es inadecuado. Debo decir lo que yo veo como representante popular y en el tema tan sensible como es el asunto de los... Si me permiten, ahí está la recomendación, diputado, ahí está el diagnóstico, ahí está la recomendación. Nosotros hicimos un trabajo arduo de 4 meses, pero todavía más, haciendo uso de mi responsabilidad, hemos estado viendo y vigilando. Acuérdense nada más, el trabajo de la Procuraduría es vigilar que el ente público no haga daño al ciudadano. Pues en este caso, cuando damos nosotros la recomendación y la tienen ellos se vieron, y coincido con usted, hay que fortalecer el poder del menor. Y mi trabajo es vigilar que hagan su trabajo, nada más. Ese es mi trabajo. Porque no nada más son las casas hogares. Tenemos múltiples áreas que estamos haciendo y un montón de cosas. Usted precisamente le pedía apoyo para el implante.
Y me dijo que una vez llegando nos van a pagar. Tenemos un caso de Milán donde damos alimentos pidiéndole a los negocios para cooperar con ellos. Hacemos múltiples de nuestras tareas y la Casa de Casas Hogar, que es un programa importantísimo que debe llevarse programa, es uno de tantas de las labores que realizamos nosotros. Diputado Cardona, junto con la segunda ronda, tiene la...